Hola, buen día, buenas tardes a todos. El recuerdo que tengo de José, es un hombre con una humildad, una valentía, un profesionalismo increíble. ¿Por qué? Porque la valentía de tomarse un avión. Ir hasta allá a intentar convencerme personalmente para volver a Nacional fue increíble. La humildad de que ningún presidente hace eso, y ahí te demuestra lo que era él. Y después la grandeza de ser sincero conmigo, de en ningún momento hablar nada económicamente, sino que era todo por cariño, por amor de volver yo a mi club, y fue lo que él hizo en ese momento. Hablamos con total transparencia y sinceridad, y bueno, y por eso también él fue, aparte de mi mujer y mis hijos, él fue la primera persona que se enteró que yo iba a volver a Nacional, porque fue el primero que se lo comuniqué. Y bueno, y después en el día a día ahí en los céspedes, en el parque, era uno más, iba y saludaba a todos por igual, los trataba a todos por igual, y eso demuestra lo que era él como ser humano y como grandísima persona. Después haberle dado el premio de haber sido campeón uruguayo, y fue uno de los abrazos que más sentí en ese momento. Creo que es un recuerdo muy grande que me llevo, y la verdad que me llevo de él, y la verdad que no tengo más que agradecimiento a él por haberme hecho vivir, no solamente a mí, a mis hijos, a mi mujer, a mi familia y al pueblo tricolor, lo que me hizo vivir en mi etapa en Nacional, que nunca me la imaginé, nunca me la había planteado, y fue gracias a él y a toda la movida que hizo la gente nacional. Así que les mando un abrazo grande, y bueno, muchísima fuerza a José, a la familia de él, en ese momento tan complicado que están pasando hoy en día la familia de él y el pueblo tricolor.